sospechoso está en las vías del tren. Persecución en marcha. El sospechoso ha girado hacia South East. El sospechoso se detiene. Está provocando daños. El sospechoso se ha introducido en el camino de South East. Turbopropulsión disponible. Colisión de tráfico. Sospechoso se ha salido de la carretera y circula por detrás de los hoteles.
de la carretera y circula por los caminos. Contacto establecido. No he recibido daños considerables. Las armas no funcionan. Vais por vuestra cuenta hasta que podamos restablecer la conexión. PM activado, marcando objetivo. No se ha detenido. El vehículo sigue en movimiento. A todas las unidades, autorización para usar los PM. Los sistemas de armas no funcionan, el sospechoso utiliza un inhibidor. A todas las unidades, bloqueo colocado por delante. Operativos, emplear la fuerza directa. El sospechoso se ha salido de la carretera. Unidades subordinadas en posición de turno de localización. ¡Exacto! Está colocado justo por delante de ti. A todas las unidades, los sistemas de armas no funcionan. Requiriendo comunicación. El objetivo ha sido detenido. Todas las unidades a la espera.
Solo se fabricaron 20 unidades del Reventon. Y una más, la 21ª para exponer en el Museo del... A todas las unidades, tenemos una situación de prioridad máxima en Oakmont Valley. Contacto establecido. No he recibido daños considerables. PM activado, marcando objetivo. No creo que nos cause más problemas. A todas las unidades, autorización para usar los PM locales. Repito, los PM tienen un verde. Contacto establecido. Mi vehículo ha recibido daños. Todas las unidades, autorización para usar los PE. Hoy ya llevo 50. El PM no ha alcanzado el objetivo. A todas las unidades, continúan la persecución. Sospechoso bajo custodia. Esto se ha acabado.
El sospechoso ha esquivado la banda de clavos. A ver si a la...
todas las unidades. Tenemos interferencias en el sistema de comunicación. Inhibidor de radar conectado. Persecución iniciada de un Lamborghini plateado. Intentemos inutilizar el vehículo. El sospechoso se resiste al arresto. Se defiende. Contacto. Banda de clavos colocada. La banda de clavos no ha conseguido frenar al efectivo. El sospechoso sigue a la fuga. Central, solicito apoyo aéreo. Acabo de... Bien, hacedos a un lado. Les voy a dar un empujoncillo. El sospechoso conduce con gran agresividad. Aquí unidad de persecución aérea, confirmamos. Las armas no funcionan. Vais por vuestra cuenta hasta que podamos recuperar la parte. Inhibidor de radar preparado. La construcción de un hospital es extremadamente peligrosa. Tenemos que poner fin a esto cuanto antes. Central, solicito permiso para utilizar un BN. Aprobado para todas las unidades. Hemos detectado una sobrecarga de energía proveniente del sospechoso. Esta paleta. El sospechoso ha superado la banda de clavos. Turbopropulsión disponible. Establecido contacto. Todas las unidades, bloqueo colocado por delante. Sistemas de armas inoperativos, emplear la fuerza directa. El sospechoso ha chocado con el bloqueo. A todas las unidades, proceder al arresto. Okay.
cerrando la banda de clavos. Ven. Unidad de energía enviada. Informad la posición del objetivo. El sospechoso ha entrado en un túnel. Vehículos
Buen trabajo, agente. Thank you.
A todas las unidades, tenemos una situación de prioridad máxima en Bowser Road. ¡Contacto! Ha esquivado la banda de clavos. El sospechoso ha esquivado la banda de clavos. A ver si a la próxima tenemos más suerte. El bloqueo ha funcionado. ¡Coordinate al resto! Contacto establecido. Mi vehículo ha recibido daños. A todas las unidades, permiso para un 1067. Repito, permiso para la banda de clavos. Aquí la patrulla de bloqueo 1. Estamos en posición y a la espera. Los sistemas de armas no funcionan. El sospechoso utiliza un inhibidor. Contacto establecido. Ha recibido daños considerables. A todas las unidades, tenemos interferencias en el sistema de comunicaciones. Confirmad operatividad del sistema. Unidad de persecución aérea, autorización para actuar. Vais por vuestra cuenta hasta que podamos restablecer la conexión. Thank you.
Se trata de un ejercicio de instrucción, pero te evaluaremos como si fuera una situación real.